La Fundación Líderes de Altura AC presentó la segunda carrera Pro Salud Mental 2023, que será una carrera de convivencia atlética a beneficio de proyectos que tienen como objetivo promover el cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio en el estado de Aguascalientes. Dicha carrera es organizada con el apoyo de la Asociación Aguascalentense de Atletismo y con el apoyo del Instituto del Deporte del estado de Aguascalientes. El evento tendrá lugar el día domingo 3 de septiembre del presente año en la explanada del Gimnasio Norberto Mena, ubicada en la avenida Manuel Gómez Morín, en el barrio de la Estación. Iniciará a las 8 de la mañana y terminará a las 10 de la mañana. Es un evento totalmente familiar, por lo que habrá tres distancias que los corredores pueden elegir: 10, 5 y 1,5 kilómetros respectivamente, con el objetivo de generar un ambiente recreativo e integrativo. Cabe mencionar que el precio del boleto es de 150 pesos por persona y se pueden adquirir en la página web oficial. Buscamos cambiar eh, no solamente la mentalidad y poner más enfoque en ese tema que a Aguascalientes le, le impacta mucho, que es todo el tema de la salud mental y la prevención del suicidio. Así que eh, sumar el deporte. Y ahora no solamente la salud física, sino también la, la mental. El boleto de participante incluye una playera conmemorativa, número de corredor y una medalla para los primeros 350 corredores que lleguen a la meta. Y para los participantes del evento habrá zonas de hidratación gratuita, zona de fisioterapia y rehabilitación gratuita. Además, se tendrá un área de comida para las personas que gusten desayunar después del evento. También se contará con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y de Servicios de Salud para la Seguridad e Integridad de todos los corredores. Un factor importante para tener una buena salud mental es cuidar la salud física, y esta es una manera de promover que la ciudadanía cuide su salud mental por medio de actividades deportivas, además de que la carrera ayuda a financiar los futuros proyectos que se tienen en la fundación. Con imágenes y edición de Manuel Castorena, informó Hatsibe Domínguez para Quiero TV.